Peiok esaten duen bezala, espazio eta esparro amankomunak sortu behar dira eta gutxieneko akordioak. Eta gaur hemen uste dut denak nerekin baz etorriko zaretela lehen akordio zabal bat burtzerakoan. Araban, hotzeite. Eta aurainen bezain hotza ezkalkagu gaur, baina araban hotzeiten du. Seguramente si le preguntaran a Mariano Rajoy, al inefable Mariano Rajoy, ¿qué tendría que decir de Araba? Haría algo parecido a lo que acabo de hacer yo, que diría, en Araba hay muchos alaveses y hace frío. Pello, esan du gauza bat eta horren harira lehenengo reflexio distendido bat jarraituko dut egiten. Esan du, nik ez nuen pentsatzen, hainbat gauza egingo nuenik. Bera izendatu genuenean kandidatu esan zian, jode, Arnaldo, nik ez dut ikusten nire aurpegia autobusetan. Esan nio, bueno, nik erez, baina ohitu naiz. Hala eta ere gauza bat esango diot, asko zere txarragoa da Imanol Pradales egin diotena. Zer eta balorea behar da behi batekin jartzea bideo batean hitz egiten. Porque uno se pregunta, la vaca también tiene su dignidad. Pues yo a la vaca la entiendo, porque la vaca lo que hace es muu, que es lo que hacen las vacas. Lo que no entiendo muy bien es cuál es el hilo de la conversación. Entonces, Peyo, puedes estar contento porque comunicación en la izquierda independentista ha sido un poco intensivo en la imagen, pero no te hemos hecho hacer cosas que realmente pasarán a los anales de historia política de este país. Hasieran hemen Gasteizen esan genuen gonbidapen bat luzatzen genuela beste alderdi politikoei kanpaina jantzia egiteko, kanpaina sendoa egiteko, bakoitzak bere proposamenak egiteko. Ez genukan esperantza handirik, beti ere saiatzen gera hori egiten, zen eta eztabaida politikoa degradatzea herria degradatzea da, eta herri honek ez du merezi hori gertatzea. Baina ze tamainako mailetara heldu dira, nola baitere ulertuaz herri hau herri ez jakin bat dela, herri hau nola baitere ez dagola heldua esateko esaten dituzten gauza. Iseka, gezurrak, manipulazioak, herri honek ez du hori merezi. Herri honek, kasu honetan, zati honetan, merezi duna da bakoitzak azaltzea nola ikusten dituen gauzak eta ze formulak planteatzen dituen gauzak konpontzeko. Baina hori ez da gertatu. Eta esango nukea gainera nola baitere taberna eztabaida batetara eraman nahi gaituztela batzuk eta beste. Eta ez gera horretan inondik inora ere ez eroriko. Euskal Herria Bildu le tiene mucho respeto a la gente. Porque nosotros y nosotras venimos de la gente, somos la gente, hacemos el camino con la gente y necesitamos hacer las cosas con mucho respeto a la gente. Y quien degrada el debate político, quien infantiliza el debate político, quien llena el debate político de mentiras, de manipulaciones, no nos está haciendo daño a nosotras y a nosotros, le está haciendo daño a esta parte del país. Porque este país no se merece que se importe lo peor de la política española a los debates políticos en Euskal Herria. No perdemos la ocasión de volverles a invitar y a decirles, Euskal Herria Bildu, egingo duena da, sendotasunez eta seriotasunez, bere planteamentuak egin. Eta horrela egiten ari gara. Segurazki batzurentzat, oker ibiliko gara. Eskubide osoa dute hori pentsatzeko. Baina guk hau egiten dugu honestidade guztiarekin, zintzotasun guztiarekin. Guk kanpaina honetan eta espaldiko partez gure ildo politikoan berrikuntza guretzat oso erakargarriak eta oso eraikitzaileak egiten ari gara. Guk orain Peiok egin duen bezala espazioa mankomunak bilatzaren aldekoa gara, fronte zabalak egitearen aldekoa, gutxienengoaren inguruko akordioak egitearen aldekoa gara. Guk herri borondatea termino konkreto batzutan irakurtzen dugu. Hori egin genuen Espainiar hauteskundeak burutu zirenean, eta hori egingo dugu orain ere,
hori ere bada berritasun bat. Euskal Herria Bildu trae muchas cosas a la política vasca, pero trae entre otras cosas una lectura de los resultados electorales que no es convencional. Ya lo hicimos en las elecciones generales con respecto al Estado español, cuando dijimos: no importa que la gente haya votado Euskal Herria Bildu, Partido Socialista, PNV, Geroa Bai, Podemos o Sumar, que ya no me acuerdo en qué sigla iban, que no lo digo con ironía. Pero lo que digo es, nosotros hicimos una lectura honesta de esos resultados y dijimos: no hacemos una lectura partidista de estos resultados. La gente lo que ha votado es que no quiere a la extrema derecha en el gobierno del Estado español. Y ese es el mandato que nosotros cumplimos desde el primer momento. Y hoy lo que decimos es: está asegurado que este 21 de abril el Parlamento de los tres territorios se va a conformar muy mayoritariamente por fuerzas abertzales, soberanistas, independentistas, y mayoritariamente por fuerzas de izquierda. Ese es el mandato que los partidos políticos tenemos que recoger, el de verdad. No el que después se hace en un despacho para formalizar coaliciones y buscar puestos públicos para los amigos. El mandato popular de verdad es que el país quiere un cambio, y que ese cambio tiene que tener una naturaleza abertzale de soberanista y de izquierdas. Y traemos otra novedad también a la política vasca: ¿cómo entendemos el gobierno? ¿Cómo entendemos la forma de gobernar? Y por eso Pello está insistiendo una y otra vez en las políticas colaborativas, en los gobiernos abiertos, en hacer un país mejor, más justo, más libre para todos y para todas, y en hacerlo a través de la conformación de mayorías amplias que le den forma a un proyecto nacional. Hori da egiten ari garena, eta oso pozik gaude. Kampaina oso ona egiten ari garalako, gure ustez, eta apartasun guztiarekin jendeari esaten digulako ze pentsatzen dugun eta zeintzuk diren gure proposamena. Gainera, beste gauza bat egiten dugu. Gu garbi esaten diogu jendeari 21a baino lehenago zer egingo dugu gure bozkekin. Hori oso garbi gelditzen ari da. Norekin gobernatu nahi dugu, norekin egin nahi ditugu aliantzak, eta ze zentzutan, eta zein da guretzat herri mandatoa. Abertzalea eta ezkerrekoa, soberanista eta ezkerrekoa. Hori da mandatoa, eta gu mandato horri erantzun nahi diogu. Eta hori izango da gure xedea. Oraindik batzuk ez dute esan zer egin nahi duten emango dizkioten botuekin. Eta ni gonbidatu nahi ditut berriz ere esatera: norekin egingo dituzten gobernuak eta zein izango da bere xedea. Hori, euskaldunak hiru probintzia hauetan, kasu honetan, eskubide osoa dute jakiteko bozketara jun baino lehenago. Ez da ezer gertatzen, esan dezatela, lasaitasunez, guk egiten dugun bezala. Es un ejercicio de honestidad, de respeto a la gente y de transparencia democrática. Todo el mundo tiene que saber que cuando vota una formación política, ¿qué va a hacer esa formación política con sus votos? ¿Con quién va a pactar? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser su programa? Y si va a respetar o no el mandato popular, el de verdad, el de las grandes mayorías sociales. Horregatik, les invito, todavía tienen tiempo, mañana acaba la campaña electoral, a que lo digan con una cierta claridad. Laguna, Euskal Herria Bildu esperantza ordezkatzen du, beldurraren aurrea. Bagenekien denetarik egingo zutela gu geldiarazteko. Denetarik. Euskal Herria Bildu eliten kontrako eritziarekin bizi da Euskal Herria. Komunikabide gehiene gure kontra daude, estatu aparatoa gure kontra daude, berriz ere frogatzen ari da, aste honetan, baina geldi ezinak gara. Geldi ezina gara guzti horren kontra guk herri maitasuna daukagulako, eta herriaren babesa daukagulako, beti ukidugu, eta horrek gehiago balio du. EH Bildu representa la esperanza frente al miedo, la confianza frente a la inestabilidad, la humildad frente a la soberbia, la humildad frente a la soberbia, la responsabilidad nacional y social. Por eso hoy en Gasteiz, en este final de campaña en estos tres territorios, voy a hacer una apelación en euskera y en erdera, y voy a hacer un llamamiento, no tanto para que
se entienda en términos electorales, partidistas y de voto, sino para que nos ayuden a mejorar el país. En el Beotíbar dije, y hoy lo reitero, que aquí, en estos tres territorios, la izquierda que suma y la izquierda que puede es Euskal Herria Bildu, que no hay otra izquierda que puede y que no hay otra izquierda que suma. Y por lo tanto, no estoy pidiendo a nadie que se haga de Euskal Herria Bildu, estoy pidiendo a la gente, estoy pidiendo que reme a favor del cambio que necesitan estos tres territorios. No hace falta ser de Bildu, no hace falta ser de Bildu, hace falta ser de izquierdas y querer el cambio. Y hoy quiero hacer un llamamiento también a esos sectores que se nos acercan en la calle, a esa gente abertzale que no encuentra en este PNV acomodo suficiente para sus ambiciones nacionales. No les pedimos que dejen de ser del PNV, no les pedimos que se hagan de Euskal Herria Bildu, les pedimos que nos ayuden, y que nos ayuden forjando una izquierda soberanista, independentista, fuerte, que sea capaz de llevar al escenario de este país un proyecto de suma entre abertzales también. Que los abertzales no estemos en un proyecto de suma cero. Esa es la petición que les quiero hacer a los que piensan que ya no tienen acomodo porque hay una renuncia a la ambición nacional en el Partido Nacionalista Vasco. En Euskal Herria Bildu no se le pide el carné a nadie ni se le pide a nadie que se haga de una sigla. Se le pide que ponga el país a Berria por delante de los intereses del partido. No le pedimos más. Les pedimos biotes laguntzeko gauza aldatzen. Horregaitik deitzen die, aukera bat dagolako. Eta aukera hori 21ean emango da. Eta gero torriko da 22a, eta 23a. Eta tajoan jarraituko dugu lanean. Beti bezala, lagunak, eliten aurka gaude. Komunikabide gehienak gure kontra daude. Aparatuak, estatu aparatuak gure kontra daude. Eta horrela jarraituko dute. Baina hau geldiezina da. Eta guk jakin badakigu 21a pasatu baino lehen gauza batzu gertatuko direla eta aipatu nahi dizue. Por encima de todas las maniobras, las mentiras, por encima de que la mayoría de los medios de comunicación estén en nuestra contra, que las élites económicas estén en nuestra contra, que los aparatos de Estado estén en nuestra contra, van a pasar cosas el día 21. El día 21 en estos tres territorios Euskal Herria Bildu va a ser la fuerza que más crece con absoluta rotundidad. Sin lugar a dudas, eso ya no lo pueden parar. El día 21, Euskal Herria Bildu, tomando en cuenta el conjunto de los siete territorios de este país, va a ser la primera fuerza abertzale todavía con más distancia que hasta ahora, con absoluta rotundidad. El día 21, la izquierda soberanista, independentista, va a ser la primera fuerza política del país tomando en cuenta los siete territorios. También va a pasar. Y va a pasar. Y va a pasar. Que quienes vemos esto como un proceso, yo he repasado las notas de los mítines del 2019 y decíamos, tenemos que sobrepasar los 300.000 votos. 2019. El día 21, la izquierda independentista en el conjunto de los siete territorios va a estar o muy cerca o va a sobrepasar los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria. Y por último, en el Parlamento de los tres territorios venimos de una desventaja de casi 100.000 votos y de 10 escaños. Estamos en 21. Horregaitik gaude lasai, horregaitik gaude konfiantza osoarekin, horregaitik gaude oso pozik. Eta horregatik jarraituko dugu lanea. Eta horregatik jarraituko dugu gure kompromiso militantearekin.
beldurrak ez dio irabaziko esperantzari. Beldurrak ez dio irabaziko esperantzari. Horregaitik, 21ean, junbozkatzera, irrifar bategi. Irrifarra galdu gabe. Ondo goazelako, herria garelako eta herriarekin bide bat egiten ari garelako. Eta horrela jarraituko dugu, lasaitasun guztiarekin, ansiedaderik gabe, presarik gabe, herriz herri, auzoz auzo, lantegiz lantegi, etorkizuneko Euskal Herria eraikitzen. Eta orain ja bukatu egiten dut. Baditut hemen ere aurrean Ezker Konfederalaren hainbat kide, eta badut emakume bat Sahariar o Saharaui herriaren alaba dena. Eta mentatu nahi dut, zer eta asko esaten badiogut ere gu ertsiak eta nazionalista garela, gu ez gara nazionalista, soberanistak, independentista gara eta internazionalistak gara. Beraz, quiero mandar desde aquí un saludo solidario al pueblo saharaui. Siempre estaremos con vosotras y con vosotros. Y lo he dicho en más de una ocasión. Estaremos con vosotras y vosotros de manera incondicional, toméis las decisiones que toméis. De manera incondicional. Eta azkeni, laguno, Palestinara eta Gazara ere, besar cada un diba. Besar cada un diba. Hay que hacer una apuesta a nivel internacional, a nivel europeo. La izquierda tiene que tomar conciencia. El capitalismo está poniendo en riesgo la vida en el planeta. Queremos parar esa auténtica escalada absolutamente irresponsable. La izquierda tiene que volver a recuperar las banderas de la paz, del desarme y de la soberanía de los pueblos. ¡Bora Euskal Herria askatuta! ¡Goazen, laguna! ¡Ánimo!